En el capítulo anterior de las 7 señales del fin, vimos que nunca en toda la existencia humana hubo tantos atractivos para distraernos como estar ocupados con las cosas diarias de la vida, y esa ha sido la principal arma del diablo para enfriar a muchos cristianos en el mundo entero. Seguiremos transmitiendo tanto como nos sea posible. Solo podemos decir lo que hemos repetido toda la mañana. Entren en algún refugio subterráneo de cualquier clase. Señales del fin. Capítulo de hoy, Israel, el termómetro del mundo. Es el sitio sagrado conocido como la cuna de la civilización, lugar de grandes acontecimientos, tierra de patriarcas y de las grandes profecías. Israel, pueblo elegido por Dios, tierra santa. Uno de los lugares más pequeños del mundo geográficamente, pero a su vez el más grande que interfiere en el curso de la humanidad. Las señales de la venida de Jesús están ligadas a lo que pasa en Israel. Una de las grandes señales de los últimos tiempos es la fundación del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948, cumpliéndose así la profecía de las Sagradas Escrituras, la cual dice que Israel se convertiría en una nación en un día. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sion estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Al fundarse Israel como Estado, se dio el regreso del pueblo judío a su patria. Ya son más de 6 millones de judíos en Israel. Nunca ningún pueblo que haya estado disperso por casi 2 milenios ha retornado a su patria provenientes desde los 4 puntos cardinales. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que el Señor alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, realizó el 6 de diciembre de 2017 un anuncio que cautivó al mundo, la proclamación histórica donde Trump reconoció a Jerusalén como la verdadera capital de Israel, transfiriendo la embajada americana de Tel Aviv para la Ciudad Santa. La misma decisión ya está siendo tomada por otros países. Por lo tanto, he determinado que ha llegado el momento de oficialmente reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Este es un paso profundamente dilatado en la senda hacia la paz y hacia el logro de un acuerdo perdurable. Israel es una nación soberana que, como cualquier otra nación soberana, tiene el derecho a determinar su propia capital. Con estos acontecimientos, podemos afirmar que estamos en conteo regresivo para el regreso de Jesús a la tierra. El propio Señor Jesús habló sobre ese día cuando platicaba con sus discípulos sobre los días del fin. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. En varios pasajes bíblicos, Israel es representada por la higuera, lo que significa que ya fue cortada y después de 2000 años brotó y renació nuevamente. Con esto, Jesús quiso decir que así como percibimos cuando está llegando una estación del año, también quedaría claro percibir cuando estas cosas acontecieran. De cierto os digo,
que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Todo indica que esta generación verá el regreso de Jesús. Israel funciona desde hace tiempo como un termómetro del mundo. Cuando este país está en paz, el mundo está en paz. Pero cuando esta región está en conflicto, el mundo entero es afectado colateralmente. Por ello, debemos estar atentos de todo lo que pasa en Israel. Pues en este sitio está ligado el cumplimiento de las profecías bíblicas. Sin embargo, Jesús nos muestra que las señales de su venida al mundo serán tan claras que aquellos que estuvieren atentos espiritualmente percibirán y estarán preparados. Desafortunadamente, la mayoría de las personas no están preparadas para el fin. Muchas de ellas ni siquiera creen en la venida de Jesús, y cuando Él llegue, serán tomadas por sorpresa, pero será demasiado tarde. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No se pierda el próximo miércoles de la cuarta señal, Fuga en Masa.